Yo soy Lumeres Efeifa, vivo en Lourdes, 82 años. Mi nombre es Lidilia, vivo en Rosa Iris y tengo 81 años. Sandra Garita, tengo 60 años y vivo en Villanueva de Santa Rosa. Hola, soy Isabel Sandí, soy de San Rafael Norte, 61 años. Hola, soy Felicia Flores, vivo en Barrio Valverde y tengo 62 años. Hola, soy Teresa Jara, vivo en Pedregoso, el 26 de este mes cumplo 86 años, que Diosito me los ha dado con mucha alegría y con mucha vida, gracias. Hola, soy Odilí Valdivia Jiménez, vivo en Los Chiles y tengo 65 años. Hola, soy María Teresa Segura Ureña, tengo 69 años y vivo en Villas del Sol, Barrio Orobando. Buenas, soy yo, Virginia Montoya, soy de Loyón, tengo 85 años y soy feliz en esta casa, con ustedes, ok, me siento muy feliz y sobreviviente del cáncer y ahí vamos. Okay. Buenas, mi nombre es Roxini Arroyo, vivo en Loma Verde y yo soy la coreógrafa y tengo 35 años. Okay. Listo, ahora sí, ve. Ellas forman parte de los Crestones Dorados, conformado por personas adultas mayores de Pérez Celedón. Este grupo tiene casi 2 décadas de existencia con el fin de llevar alegría y mucho sabor a las comunidades. Sí, habíamos muchas, cuando eso habíamos como 25, habíamos como 6 hombres o 7, pero después fuimos quedando ya poquitas y ahora habíamos más poquitas todavía, pero ya llegaron a sustituirnos. Bueno, me imagino que usted que ha permanecido durante todos estos años, ¿qué ha significado? Para mí ha sido lo más grande, porque yo nunca había, solo trabajo toda la vida y nunca había participado en ningún grupo de nada. Vivía muy distancia de aquí, muy largo en el campo. Y yo cuando llegué aquí supe que había un grupo, fue lo primero que hice, venir a ya no tenía chiquitos pequeños, ya yo podía disponer. Y me vine y me apunté aquí y aquí me quedé, aquí estoy todavía. Me gusta mucho, me encanta, eso nos da mucha salud y mucha vida. Yo vivo sola, entonces para mí es tan duro estar en la casa toda la semana ahí sola. Entonces, y ya estaba muy recién operada, yo soy sobreviviente. Entonces me dijeron, ¿por qué no se mete a ese grupo? Y yo me vine para acá, me metí. Y para mí esto ha sido algo muy saludable, la verdad es esa. Porque ahora en tiempo de pandemia me puse gordísima yo de estar metida en la casa 2 años sin salir. Y apenas yo y que ya la cosa iba pasando, me llamé a Patricia y le digo, ¿nos dará permiso de hacer una reunión ahí? Y ya entonces hicimos una reunión, vino la coreógrafa y nos reunimos y aquí estamos. Y quién sabe hasta cuándo. Pero sí, gracias a Dios, para mí esto ha sido una gran cosa, porque es salud de vida, la verdad es esa. Hay personas que se meten a la casa y caen en depresión y todo. Gracias a Dios, yo. Y le pido a Diosito que me tenga con salud para venir a mover el esquelético. El grupo está conformado por 16 personas. Entrenan todos los miércoles y viernes en la mañana. El grupo cuenta con el apoyo de la Oficina de Gestión Cultural. Está ahí, digamos, aquí presente, ahí 11 muchachas, chicas, muy guapas, pero hay unas que digamos, no pudieron presentarse, pero hay más. De hecho, en total somos 16. Hay 3 caballeros, ¿verdad? También, ahorita no pudieron estar presentes, pero hay 3 caballeros. Nosotros estamos aquí en el complejo los días miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana. Bueno, siguen practicando, ensayando para diferentes presentaciones. Sí, de hecho nosotros nosotros practicamos aquí, sea que nos llamen, la MUNI nos indica qué día hay que presentarse, qué actividades, y nosotros estamos ahí para, apenas nos llamen, salimos nosotros. Que tienen años de ensayar aquí en el Complejo Cultural, son tan responsables, tan disciplinadas, que ellas vienen 2 días a la semana. Ellas ensayan aquí los miércoles y los viernes. Les encanta las invitaciones a las comunidades, les encanta participar en todas las actividades que digan hay espacio. Ellas son felices viniendo a ensayar, pero presentándole al público lo que ellas se esmeran en desarrollar esas coreografías. Ellos aquí
tienen el espacio de uso gratuito. Si alguna comunidad está interesada en tener este grupo, lo que tienen que hacer es facilitar el transporte y un refrigerio. Si lo desean contactar, puede acercarse a la Oficina de Gestión Cultural o bien comunicarse al número telefónico 2220-6752.